Lo encontramos donde más le gusta, en la pista, dando indicaciones, atento a sus atletas, realizando una labor que ya se acerca a las 4 décadas. Hablamos de don Vianey Picado, entrenador de atletismo. 37 años de estar trabajando con estos jóvenes, con cantidades que han pasado. He tenido esas mismas cantidades, me han dado la oportunidad de conocer países como todo Centroamérica, como Cuba, como México. Y entonces, pues, ha sido una motivación de las grandes. He tratado de prepararme en la mejor condición. Estaba totalmente ahorita, hace 3 años, el último curso fue con un español, donde querer actualizarse. Hoy en día se habla de qué es actualizar, de qué hay que ver para ver rendimiento, para ver niveles. En 37 años, muchos atletas vio pasar por las pistas de Pérez Celedón. No me atrevo, la verdad es que no me atrevo, pero sí han pasado más de 1,000 y resto de personas. Grandes a Juegos Nacionales asistir, en principio con buenas medallas siempre se han traído. Hemos tenido atletas como Giovanni Ureña, como Calderón, todos esos pasaron. Un Alexander Mejía, que todos esos pasaron por mis partes de trabajo, sin contar las mujeres, una cantidad de mujeres grandes. Es un hombre trabajador, estudioso del deporte, y lucha por inculcar un aspecto que para él es fundamental para conquistar el éxito. Fue la disciplina. Nosotros en nuestro medio no tenemos disciplina, tanto la juventud como tanto los mayores, y queremos de hoy para mañana las cosas. Y el trabajo no se lleva a un nivel alto sin antes pasar. Usted se va a la escuela, usted no saca el diploma en 5 años, ni el colegio. Eso conlleva un rato de años. Allá por 1980, recuerda cómo era el atletismo. ¿Cómo eran, por ejemplo, los zapatos para correr? La gente corría con las primeras tenis que estuvieran más suavecitas acá. Y Bilsa, siempre hablamos nosotros de la Bilsa, que eran las tenis que le ponían. Y conseguir muchos tenis, hoy un lujo. Hoy más bien decimos, ¿por qué los tiempos no se mejoran si hay mucho mejor tecnología en calzado, en cosas para tomar y de todo? Entonces, ¿a dónde está la preparación? Y la pista que se usaba para entrenar por aquellos días, en un Pérez Celedón muy distinto al que conocemos hoy. En calle del Uno Más, a donde está el mercado. Esa era la pista que tenían para entrenar, ahí entrenó los hijos de él. Luego en el 80, que ya la pista quedó construida, sí, ya se empezó todo aquí. Ya fue cuando comenzaron a hacer más. Don Vianey recuerda cómo tuvo un paso por las pistas siendo él atleta. Pues estuve una temporadita. Sí, la verdad, inclusive yo corrí un centroamericano en Panamá, a nivel de máster. Está bueno, don Vianey. Pues a mí me gustaba la velocidad, 100 y 200, salto largo. Nunca fui corredor de fondo. Entonces, por eso fue que más que todo que ahí fue donde me fui inclinando más a la velocidad. Y ahí entrenando, en la pista, sigue sin pensar en el retiro. 31 años sí tengo ya. Dios me ha permitido, inclusive hace un mes y algo, 8 días, murió mi mamá con 93 años y unos meses. Y ahí no sé, parece que vamos para, hasta que Dios permita, ahí estaré buscando. Y esta ha sido una alternativa donde, la verdad, me he sentido satisfecho y ayudarle a esa juventud. Y como le digo, ya ahora no solo jóvenes, sino también cualquiera que llegue adulto, ahí estoy trabajando con ellos. Una figura del deporte generaleño, don Vianey Picado.